En ese sentido, el país tiene como meta al año 2035 contar con un 60% de integración de energía renovable a la matriz energética, al 2050 aumentar en un 70%. Pero hay sectores más optimistas que hablan incluso de convertirnos en exportadores. Eso cree el director de Solar Energy Research Center, CERC, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, doctor en energía, Rodrigo Palma Benque. Bueno, ustedes han visto que la, la política energética, yo creo que desde hace unos seis años, se viene discutiendo muy fuertemente en Chile y en forma creciente el rol de las energías renovables, como recuperar nuestra vocación de energías renovables después de toda esta crisis energética que hemos tenido. Y el sol ha tomado cada vez más fuerza. Y en ese sentido... Todo el norte, llamémoslo de la Serena o de Copiapó hacia el norte, está llamado a liderar un proceso de integración de la energía solar, tanto en electricidad como en calor, como en la creación de combustibles solares, etcétera, etcétera, que permitan, eh, ¿por qué no?, convertirnos en un exportador de energía solar en un mediano plazo. Y eso es lo que nosotros creemos. Hay que poner oficio, hay que poner evidencia científica para mostrar que esto no es ciencia ficción, sino que es algo que podemos lograr como país. Pero en la actualidad, Tarapacá consume más de lo que produce. Es así que se generan 1.030 gigawatts. Hora en comparación con los 3,750 gigawatts que se consumen. Es decir, la región tiene una situación compleja. Por lo mismo, es que se promueve la inversión en generación de energía, la cual ha sido potente en los últimos años. Así lo explica el CNM de Energía Héctor Terpich. Y para eso, eh, la región de Tarapacá, eh, en estos últimos 25 años, presenta una inversión contundente. Eh, lejos. Eh, eh, hoy por hoy, podemos decir que la inversión extranjera en generación de energía es una, una inversión que no tiene precedente en los últimos 25 años, con más de 6 mil millones de dólares en inversión directa en infraestructura energética. Y además, una de las cosas que es bien interesante es: bueno, ¿cómo capitalizamos todo esto? Y una forma de capitalizarlo justamente tiene que ver con, primero, asegurarnos de que estos proyectos energéticos se lleven a cabo, pero lo segundo también es cómo capitalizamos todo este conocimiento, toda esta inversión. Y para eso justamente, ¿cierto? La avenida del doctor Palma, este convenio, esta, esta, este, con, este eh, suerte de convenio, de acuerdo que vamos a tener con el CERC, va a posibilitar justamente eso. Entonces, creo que tenemos... Todo, todo para hacer de Tarapacá una región líder y exportadora en energías limpias eh, eh, a partir de un, de un plazo bastante razonable. En cuanto a estos desafíos, la región tiene una gran ventaja. Cuenta con los cielos más limpios del planeta. Así lo afirma el doctor en energía Rodrigo Palma. Bueno, es. Algo científicamente comprobado: que los cielos de Chile, del norte de Chile, son prácticamente los cielos más claros del mundo. Eso significa que la radiación solar que reciben es la más alta y, por ende, la posibilidad de usar esa energía que viene del sol para actividades productivas y recreativas eh, es única. Y, y eso es especialmente válido en esta región eh, que está absolutamente beneficiada por eso. Y lo que tenemos que hacer es aprovecharla en forma económica, y para eso se requieren líderes, talentosos, gente joven que se sume a esta aventura. Cabe recordar que la visita del doctor Energía y director del CERC, Rodrigo Palma, fue para incorporar a este organismo de la Universidad de Chile a la Universidad Arturo Prat, que ya cuenta con trabajos de investigación acerca de esta energía solar.